Sala, eh? Wasa. Wasala. Jimmy, ¿a dónde vas? Ahorita vengo, esa. Voy a dar un cruz con los brothers. ¿Cómo esa? ¿Cómo esa? No me hables así. Yo soy tu madre. Aparte, ¿qué vas a hacer con esa bola de vagos? ¿Por qué no buscas un trabajo, hijo? El andar con esa bola no te va a dejar nada bueno. Ahorita vengo, jefa. ¿Cómo ahorita vengo? No me dejes hablando sola. Oye, mira, entiéndeme, Jimmy, por favor. Mira lo que te estoy diciendo, hijo. ¿Qué onda sos? What's happening, vatos? Vamos a tirarnos un rol por el barrio C. Let's go, ¿no? Let's go, ese. Hay que darnos prisa, loco. Puro barrio C. Venga, men. ¡Órale, ese Simón! ¡Apúrese con esa tinta, men! Esos aztecas se van a zurrar cuando vean nuestra pinta, carnal. ¡Puro diablo, ese! En cualquier barrio, en cualquier territorio, ese, somos los uno. ¡Ese! ¿O no? ¡Es cuatro, loco! ¡Huevo, men! ¡Guacha, guacha! ¡Ese! Hey, man. Sí. ¿Qué onda, loco? What's up, man? Hey, homies. ¡Tis pinches maricones están en nuestro territorio, ese! Venga, carnal. Vamos a enseñarles que nadie se mete con el... ¡Barrio loco, eso! ¡Barrio loco! ¡Sobre ellos! ¡Sobre de ellos, esos! Vamos a parar el rollo, vete, carnal. Véngase. Buena onda. Vente, cabrón. Buena onda. ¿Sabe qué? Para calmar todo este rollo, los invito a mi ranfla, ¿sale? Órale. Sí, en él, sí, gracias. Preferimos tomar el rol a pie, hijo. Gracias, loco. ¡Páchenle! ¡Sí, yo, barrio!
carnal. ¡Forever Barrio! ¡Vatos locos! ¡Puras tecnas! ¡Vatos locos! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Fue buena, locos! ¡Fue buena, Barrio! ¡Fue buena! ¡Bien! ¡Así se manda aquí! ¡Así se manda aquí en el barrio, locos! ¿Qué te pasó, ese? ¿Por qué no quisiste que nos subieras a la rancia de Tony, loco? ¿No te das tinta, ese? ¿No te das tinta aún? El Tony ya no es de nosotros, ya no nos pertenece. ¡Se acobardó del barrio, men! ¡Te gris, ese! ¿Eh? Mi carnal es el más fregón de este barrio, ese. ¿Eh? ¡Simón, loco! El Tony nos ha hecho alar paros y merece nuestra lealtad. ¡Ok, Holmes, ok! Pero escuchen esto. Escuchen esto, men, y muy bien. A mí lo que me duele, y se los digo de corazón, carnales, es que el Tony se quiera hacer pasar por un chavalo bien. ¡Eso duele, barrios! ¡Dense tinta! ¡Dense tinta! ¡Líquenle, guachen! Mamá, ya llegué. Sí, mijo. Pues acá está, hombre. Oye, ¿y cómo te fue en el trabajo? Ay, pues ya sabe, mucho jale. ¿Y usted? Aquí, batallando con los recibos estos, cabrón. No hay dinero que alcance. Mamá, lo que yo no quiero es que siga trabajando. Pero no nada más son los recibos, ¿verdad? Tu hermano se fue de vago otra vez. Mi hermanito. Sí, por ahí me lo encontré. Lo tienes que sacar de ese ambiente. Tú puedes. Sí, mamá. No se preocupe, yo voy a ver por él. Se lo prometo. ¿Qué viene con esas jainas, pues, men? Tranquilo, ese. Pues les hablé por teléfono. Ahí vienen, tienen que venir ahorita. En no clichés como chavala, ese. Al. ¡Ya vieron quién llegó! ¡No se insiste! ¡Uy! ¡Viene bien peinadito! ¡Quítense! ¡No lo vayan a despeinar! ¡Abran la puerta, men! ¿Qué pasó esos vatos? ¿Qué pasó, loco? ¡Ya llegó porque lloraban! ¿Vamos y la cómo qué? ¡Qué de variedad, carnal! ¡Money! Money. Material. Ya, saca eso. Eso. No hay money, no hay nada. Wait a minute, man. Ya, saca Wait la lana. This is enough for you, man. La madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Aquí falta feria. ¿Qué pasó, man? Son 40 bolas, canijo. O sea, ¿sabes tú cuál es la cantidad requerida siempre? Mira. ¿Qué pasa, Holmes? Este material. ¿Lo quieren o no? Pues sí, luego te lo Oye, pagamos. Oye, estás encajando mucho. Ok, luego me pagan, Jimmy. What's wrong with him, pues man? Pues sí. Qué cabrón, man. Órale. Try no se vayan a poner muy locos, ¿eh? Cada vez más, das más periódico que hierba ese. Ahí se ven. Miren, sí. Che, maricón, man. Ahí pasa la sábana ese. Smell good. Men, cada vez es más periódico que hierba. Vamos a acabar haciendo aviones, ese. No cabes, canijo, no cabes. Estás muy grande. Fuck, man. Fucking yerbero, ese. Oh, the hell, man. Fucking yerbero, Fuck ese. Fuck you, man. Fucking problem with you. Tras de que lo compramos, Salad, nos suben los precios, ese. Take it easy, man. Take it easy. Cuando yo distribuya esta cosa, pon atención, tranquilo, no te aboraces, ese. Cuando yo la distribuya, va a haber mota gratis para todos esos. ¡Eso es barrio! ¡Eso es todo! ¡Los tengas! Jimmy, órale, carnalillo. Acuérdate que te vas a ir conmigo. ¡Órale! ¡Otro ratito, man! ¿Qué otro ratito? Ni qué nada. ¡Órale, párese!
¡Órale, Aragán! ¡Ese carnal! ¡Let's go to work! ¡Ese! ¡Vamos a trabajar, carnal! Ya voy, men, ya te escuché. Pues, ¡órale! Mira, Pedro, aquí está mi carnal para lo que te dije. Mira nomás, Jimmy. Hace rato que no te veía. Y veo que sigue la vieja tradición. Simón, ese. Es desleal al barrio, vato. Oye, los aztecas siempre hemos tenido bronca con los diablos. Dime, ¿cómo están las cosas ahora? Yo lo sé por experiencia. Cuando yo tenía tu edad, siempre cargaba un filero. Nomás por si acaso. Y si en verdad eres un azteca, deberías cargar uno ese. Simón, carnal. Los aztecas seguimos en pie de guerra, ese. Ok, Jimmy. Tu hermano me dijo que te interesa trabajar conmigo. ¿Es cierto? Simón, ese. ¿Quieres tiempo parcial o tiempo completo? Lo que sea. ¿Y qué sabes de pintura? ¿Carrocería? ¿Tapicería? No, carnal. Ok, Jimmy. No es mucho lo que puedo hacer por ti. Te voy a dar 7.50 por hora. Tiempo completo. De lunes a sábado entrando a las 9 de la mañana. ¿Qué dices? Está bien, carnal. Muy bien. Pero el filero y el boxer se quedan afuera. Simón, ese. ¿Y esto? No vale la pena. Con el tiempo te lo vas a querer quitar. Y es imposible. Bienvenido. Y échale ganas. Gracias. La vez, carnal. 400 bolas a la semana. Y si ahorras, vas a tener chance de comprarte una ranflita. Simón, carnal. Ese día sí me late, fíjate. Pues claro que sí. Mira, lo que tienes que hacer por lo pronto es limpiar los carburadores. Y si te pones al tiro, hasta tu propia ranfla la vas a poner bien chida. Y eso es todo, mira, quítale todo el cochambre que tiene aquí. Muy bien, jefa. El Jimmy ya tiene jale y de tiempo completo. Me da mucho gusto por él. Sí, Pedro se portó muy bien. Nomás es cosa que le eche ganas. Ya verás que sí, le va a echar muchas ganas. Le tiene que echar ganas. Claro que le tiene que echar ganas, ¿sí, no? ¡Traza, loco! ¡Echa ya a andar la ranfla ese! ¡Andas! Van a guachar esos. Cuando le cambie la suspensión y la pinte, esta va a ser la ranfla más discutida de ese barrio, esos. Mira, confórmate con que camina ahorita ese. Y sí, esa. Y sí.
No sea que vayas a perder tu lugar de copiloto, Jaina. ¡Amenaza o advertencia! Sí. ¡Ey, huesos! ¡Dale, men! ¿Cómo, huesos? ¡Es por tu rey, hermano! ¡Wake up, huesos! ¿Cómo, carnal? ¡Ah, ready! ¡Come on, huesos! ¡Wake up! ¡Yeah! ¡Ahora sí, esos! ¡Vamos a festejar! ¡That's it, vatos! ¡Ahora sí tenemos ranfla para rato! ¡Para un buen tiempo! ¡Eso es todo, barrios! ¡Ay, qué no chida la ranfla, ese! ¡Mira, está mi carnal, ese! ¡Hueco de cebolla! ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué haces por aquí, ese? Es mi carnalillo que anda con sus homies. ¿Carnalillo? ¿Que anda con sus homies? ¡Tony, por favor! Ya sé que me estás llevando de cholos de mugurosos. ¡Estamos a tu lado! ¡Ya lo regañó su Jaina ese! ¿Ya quieres mi Jaina esa? Te voy a llevar al lugar que te prometí, ¿cómo ves? De veras, ese. Claro, mija. Uy, ya te están poniendo ¿Qué los cuernos. ¿Qué onda, ese? ¿Qué onda, ese? ¡Deja mi Jaina, ese! ¡Se va a subirle, men! ¡Tampoco este es el barrio de ustedes, loco! ¡Es puro diablo, ese! ¡Estás con mi Jaina, ese! ¡No es tu Jaina, men! ¡Está loco! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Loquito, ese! ¡Vete, órale! ¡Órale! 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 Yo ya con el barrio no quiero nada. Pero a ver, dime. Ahora sí. Guacha. ¿Qué movie te gusta esta? La que quieras, mi amor. Con tal de estar fuera del bulevar. Sí. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Puede ser. No, ma. Ahorita voy por él. No se preocupe. Sí, ma. ¿Y ahora qué, Tony? Pues es que otra vez agarraron a mi carnalillo y lo metieron al bote. ¿Y a ti qué? Pues vamos a tener que ir por él. ¿Vamos a qué? ¿Yo? ¿Estás mal? ¿Cómo crees? ¿No me vas a acompañar? Yo tengo que apoyar a mi carnal. Mira, ¿sabes qué, Tony? Mira, tu carnal, tu familia, tus amigos, el bulevar. Todo me tiene hasta el gorro. ¿Sabes qué? Ya no soporto. Ya no me busques. Ya. Hasta aquí llego. Ya estoy harta. Ya. Déjame en paz. Ya. Ya es mi última palabra. Ya. Es mi última palabra. Ve por tu carnalito.
Chale. Che, Jimmy. Ya ese. Ya recítame la Biblia. Ya tírame el sermón, órale. Una cosa, carnal. ¿Tienes madre? ¿Tienes madre? Pues sí, ese. Que es la misma. ¿Para qué te haces loco, ese? Pues parece que no, carnal. Porque la estás matando en vida. ¿Por qué te trajeron? Porque se metieron los diablos al barrio, ese. ¡Los diablos, ese! ¿Hasta cuándo vas a creer de que tú no perteneces a ningún barrio? ¿Eh? Perteneces a una familia que somos tu jefa y yo, carnal. Apréndetelo, ¿sí? A ver, dime, ¿qué vas a hacer? Pues irme con los míos, ese. Y thank you por sacarme del bote, ese. Ahí me saludas a la jefa. No, el martes. A las 9 la tienes ahí. En el archivo central. Sí, por supuesto. Bueno, saludos. Estela. Sí. Hasta luego, bye. ¿Qué pasó, Tony? ¿Qué se te ofrece? Mira, Tony, la verdad, la situación, no sé, ya es muy difícil. No tiene caso, no va a pasar nada. Más bien dedícate a cuidar a tu hermanito, ¿sí? Por favor, escúchame, ¿sí? Déjame hablar contigo hoy en la noche. Por favor, dame otra oportunidad. Por favor, ¿sí? Por favor, ¿sí? Bueno, sí, está bien. Hoy en la noche nos vemos y platicamos. Sí. Por última vez. Yo sé que ella me quiere, pero a veces siento que se avergüenza de mí, pues, por haber sido cholo. Pues eso ya lo dejé. Es que es lógico, Tony. Ella fue a la escuela y quiere otro tipo de vida. Perdona que te lo diga, pero yo creo que ella aspira a más que solo pasear los fines de semana en el lugar. Sí, pero así me conoció, que así me quiso. Sí, de acuerdo, pero mira, ¿ves este auto? Te voy a dar un ejemplo. Su dueño lo compró pensando en que puede ser, pues, un gran auto. ¿Pero qué tiene que hacer? Plantearlo, poner el motor, suspensión y darle una muy buena pintada. Está cañón. Ya te entendí. ¿Estás entendiendo? Pero dime la verdad. ¿Crees que yo pueda ser un gran hombre para ella? Yo creo que tienes muy grandes posibilidades. En lo que tienes que ir pensando es en lo que vendrá después. A ver, no te entiendo. Hey, mira, si Estela manda su carro a componer, no va a ser para que lo maneje otra vieja. O para que ande ahí sin sentido por el elevador. Ella lo quiere para ella, su voluntad, en su casa, bien estacionada. Seguro. Por supuesto, Tony. Ella es de las mujeres que no se dejan pasar de largo. Si lo haces, nunca la vas a volver a encontrar. A ver. ¿A qué te refieres? Tony, al matrimonio, mi hermano. Al matrimonio. Sí,
Ya imagino qué clase de asuntos, ¿no? ¿Y tú qué onda? ¿Cómo está calando el negocio? Pues más o menos. Esos pinches cholos no se alcanzan ni para droga. Pero bueno, es parte del show. ¿Y ustedes qué negocio me tienen? ¿Un lote de armas? Calientes. ¿Viste del diputado ese que mataron en Tijuana? Ey, por ahí anda la cosa. ¿Y yo en dónde entro? Queremos que distribuya las armas entre tus clientes. Eso es muy peligroso para mí. Tarde que temprano les van a caer. De eso se trata. Que les caigan, que se agarren y que cierren el caso. ¿Y si cantan? No creo. Ya les vendimos un lote a los diablos. Y con estas armas, ¿tú crees que alguien quede con vida? No, pues no. ¿Qué pasó, compa? ¿Le entras o no le entras? No, pues sí le entro. Yo les aviso. Ya está. Los veo. Cuando quieras. Voy a seguir. ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo vas? Mal ese. Dice Tim que no quiere acomodarse, carnal. Chale ese. Pues si lo que necesitas es un taladro. Tráetelo. No tengo. Déselo a pedir a Pedro, carnal. Órale, right bueno, now. Bueno, pues ahorita vengo ese. Aquí te dejo una laca ese. Para que arregles mi rampla. Órale. Con esto ya puedo empezar tu jale. Ya que te lo entregue, me pasas el resto. Tú me dices cuándo llego. Pues, vente en 3 días. 3 días. Uh-huh. Ya vas. Órale, lléguele. Vengo por el taladro. Sí, ahí está. Jimmy, ¿cuántas veces te tengo que repetir que no comas como cerdo? ¡Qué cochino eres! ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Y tu hermano? Pues en su room, jefa. Buenas a la guacho Leider, ¿eh? ¿Cómo que...? Oye, ¿no vas a terminar de comer? Siempre con esos vagos. ¿Qué pasó, esos? ¡Qué trance ese! ¡Vamos a tirar barrio! ¡Qué pues, mi Jimmy! ¡Puros aztecas ese! Así es ese. Venga, vamos a rolar a esos. Ya me voy por hacerme esa tarde, ¿eh? Oye, pero no llevas nada de tu parte. Ya lo llevo en el carro, mi amor. Está bien. Adiós. Oye, pero la bendición, hijito. La bendición. Nos vemos, ¿eh? Te vas con cuidado, hijo. Mira, no lo puedo negar que estés molesta porque me paseo en el bulevar y que veo a mis brothers, pero es que yo nací ahí. Pero eso no significa de que siga siendo cholo. Entiéndelo, por favor. Ay, Tony, por desgracia, tú no te puedes desligar de eso. Porque fuiste cholo, estuviste ahí. Y tu hermano sigue metido. Sigue siendo un cholo. Perdóname, pero un mugroso. No. Y tú lo que tienes que hacer es ayudarlo, ¿no? Ayudarlo y... Eso es lo que tienes que hacer tú. Tienes razón. Ya se lo prometí a mi madre también. Te voy a ayudar al Jimmy. A mi carnalito. Lo voy a ayudar. Porque ¿sabes qué? También quiero que mis hijos, nuestros hijos, tú y yo, no vivamos en ese ambiente. ¿Dijiste nuestros hijos? Sí. Ay,
Yo pensé que nada más era pasar el momento y ya, o sea, es... Entiéndeme. Quiero casarme contigo. No me tienes que contestar en este momento. Yo no puedo esperar todo el tiempo que tú quieras. Tony, no tienes que esperar nada. Por supuesto que me caso contigo. ¿Qué? Que me caso contigo. ¿En serio? Por supuesto que sí. ¡Mesero! ¡Mesero! Te quiero, tonto. Se me hace que ahora sí nos topamos a los diablos, nos dan en la moder esos. Ahora sí están armados hasta los dientes. You're right, Jimmy. You're right. La próxima vez esos que nos caiga el cerrón va a estar bien loco, old man. Va a estar loquísimo. Hey, homies. ¿Alguien viene, esos? Watch it, watch it. The fucking Gerbero. The fucking stuff is coming, man. ¡Hey! ¿Cómo está ese? ¿De dónde ese vato loco? ¡Qué milagro, man! ¿Están locos? ¿Van a querer mercancía o qué? Simón, ese. No, la gente de Stangesia necesitamos ese. Lo que pasa es que no hay money, loco. ¡No hay money! Está bien, está bien. Esta vez es cuenta de la casa. ¡Órale! ¡Oh! ¡Tequirisi, man! ¡Tequirisi! ¡Juan, este! ¡Tequirisi, Juan! A ver, a ver, a ver. Les tengo un negocio. Disney, Gerbero. ¿De qué se trata ese? Síganme. Let's go, let's go. ¡Pero sí! ¡Come on, Gerbero! ¡Come on! ¡Hurry up, ese! ¡Come on, wey! ¡Open this shit, man! ¡Hola! Where did you get this fucking stuff, man? Where did you get it? ¿De cuánto ese? 200 bolas cada uno. No se alcanza ni pagamote, ¡Hey, Gerbero! What's up, man? Let's make a deal. Come on, trust in us. Trust in us, man. Money. ¿Qué onda ese Gerbero? Pues mochate for this time, ¿no? Come on, Gerbero. Cuando tengan feria, me avisan. Barrio ese. Gerbero, another question, man. Somos tus clientes, ese. Did you sell another weapons to the fucking Diablos, right? Yo soy solo el contacto. No las fabrico. Hay muchos como yo. Ok, Gerbero, vamos a poner de acuerdo. Ahí te echamos un grito ese. Cuando junten la feria, ahí me hablan. Ok, ¿sabes qué, ese? Esto es lo que necesitamos, carnal. Con esto nos echamos a los diablos, ese. Que no se coma mi Jimmy. Como dé lugar. Como dé lugar, ese. Óiganlo bien todos. Y linken, watchen, dense tinta. O como dé lugar tenemos que conseguir esa lana, esos. Yo no sé cómo. Pero es justo lo que necesitamos. Pónganse a pensar, canijos. Pónganse a pensar, locos. ¡Tienes razón, ese! Hola, mi amor. Estoy muy contenta. ¿Y por qué? Pues ya le dije a mis padres que nos vamos a casar. ¿Cómo ves? ¿A poco sí les dijiste? Claro, por supuesto. Y están súper contentos. Ellos ya saben que tú eres un hombre trabajador, serio, formal. Solamente desean que pues, nuestro matrimonio sea para bien. Y nos mandan felicitar a los dos. ¿Cómo ves? No, pues está suave. ¿Van a venir? Por supuesto que van a venir. Ay, mi amor, ven, pásale ya. Jimmy!
¡Jimmy! Holmes, watchen, tras va a ser así, men. En el mall, de aquí a 3 blocks. Le voy a echar una ranfla, esos. Chida la carroza, roja. 4 o 5 veces, dejaba la semana sola, esos. Ya lo guaché, chido. Está así la tranza. La carroza, esos. I go with the ganchos for open the windows, man. You and you can, hijos. Over the stereo. Tienes 2 vatos. Tapones, llantas, paros. 30 segundos, esos, no más. Vamos. ¡Cálmese! ¡Barrio, esos! ¡Puro barrio, esos! Nadie queda atrás. Forever nadie, esos. Pasamos por unas birrias, ¿no, loco? Sí, me date, me entro hambre. Guachin, guachin, esos. ¡Viene esa morra! ¡Ora, mi rancho! Ya vio qué patotas de vieja. Está como quiere la bebé. Y yo que no me la acabo, que no. ¿Sabes qué sé? Vete despacito para disfrutar. ¡Mamacita! ¡A ver en las patotas, mi! ¡Oh, ¡Esa ve! ¿Cómo está, late, loco? Además, esa morra es jaina del mañoso ese. ¡Órale, sí! ¡Cita! ¡Hola, baby! ¡No quiero un nombre de verdad esa! ¡Ey! ¡Ey, mamita! ¡Qué labios tan sexy, chiquita! ¿Quieres que tenga un tatuaje del diablito esa? ¡Mucho gusto! ¿Qué tal, doña Celia? ¿Qué tal, María? Te venían molestando, ¿verdad? Como casi todos. Oye, pero es que no deberías de andar vestida así, menos por estos lugares, y mucho menos sola. Sí, está bien, doña Celia. Pues ahí nos vemos después. Pobre muchacha. Que Dios la ayude. Thank you.
¿Cómo ves? ¿Te gustó? Pues la verdad sí, pero el rumbo no, mi amor. Hay mucho cholo. Moment. ¿Qué barrio ese? ¿Qué se les ofrece? Mi home Jimmy quiere hacerse un tatuaje very, very good, man. Quiere ser vato loco forever ese. ¿Right, Jimmy? That's true, ese. Y yo le dije que tú te la rifas para ser los mejores, man. ¿Y qué figura quieres, man? De home ese, de barrio. So, los aztecas, right here ese. Puro barrio ese. Follow me. Come on, come on. Pues vamos a seguir buscando, ¿no? Pues sí, mira, yo prefiero cambiar de ubicación aunque nos salga un poquito más caro, ¿te parece? Sí. Bueno, mi amor, pues vamos a seguir buscando. Sí, mi amor. Estoy seguro. ¡Ese mi Tony! ¡Qué bueno que anda de visita en el barrio ese! ¡Te lo dije! ¿Te corriste de tu barrio, no es, eh? Pues ahora te vas a quedar aquí. ¡Te lo dije, sí! ¡Arriba! ¡Tráigalo, sí! ¡Acómprame! ¡Te vas a quedar aquí! ¡Que tengan mucha paz, mi dieta! ¡Porque te sea un igual que este! ¡Marica esa! ¡Guachen, mis locos! ¿Qué les parece? ¡Órale, ese! ¡Es de los mejores, man! ¡You got it, ese! ¡Ahora sí eres family, loco! ¡Vatos locos forever, ese! ¡That's it, man! ¡Ahora sí! ¡Bienvenido al barrio, ese! ¡Welcome to the barrio, man! ¡Welcome to the family, loco! ¡That's it, man! ¡Animales! ¡Animales! Guachase. Puro azteca, loco. Ay, carnal. Es bueno. Jim. Forever, barrio. Eres de la family, man. Unidos por la misma sangre, ese. Simón. Forever. Guachase. Guacha, man. Es el Tony, vato. Tony. Hey, man. Hey, Tony. Ese barrio. ¿Qué pasa, Tony? Come here, man. Hey, Tony. Watch el tatuaje de tu carnal ese. Look this, man. Puro azteca ese. Vato loco forever, loco. Jimmy. Los diablos se andan buscando, carnal. Ya lo sabemos, ese. También nosotros andamos buscando. Será mejor que te alejes un rato de aquí del bulevar, carnal. Neta. Hey, Tony. No te preocupes por él. Nosotros lo vamos a cuidar bien. Hey, bro. Ya supimos que los diablos te dieron el topón cuando ibas con tu jaina ese. Me imagino que vienes con nosotros para ir a buscarlos. Ese no es tu problema, carnal. What's wrong with you, Tony? Encima de que esos vatos te ofenden a ti y a tu jaina. ¿No vas a hacer nada, ah? Ya lo decía yo, bros. Te estás volviendo una chavala. What's wrong with you, man? ¡Ah! ¡Mío, carnal! Tony, ya no entiendo nada ese. ¿Para qué es el barrio entonces, men? Si cada quien jala por su lado.
Y encima de todo, lejos de ayudar, te quieres llevar a uno de los más chingones, ese. ¡Let's go, man! Vámonos. Patos locos, ese. ¡Forever! ¡Que quede bien, ese! Arréglame bien la rafla para andar bien chido al rato en el barrio. ¿Dónde te hiciste este tatuaje, men? ¿Qué te importa, ese? ¡Ah! Eres de las nenas de los aztecas, men. Tranquilo, men. ¡Ya, tú, Jimmy! ¡Ya, cálmate! ¡Que te calmes, caramba! ¡Ya! ¡Llégale, vato! ¡Llégale, maestro! ¡Luego te guacho, nenita! ¡Ya estuvo! ¡Llégale! ¡Ya, Jimmy! ¡Ya, caramba! ¡Ya, Jimmy! ¡Ya, cálmala! ¡Ya, quieto! ¿Qué pasó? Que tu hermano se peleó con un cliente. Estás despedido, Jimmy. ¡No te quiero un minuto más aquí! ¿Y ahora qué carajo hiciste? ADC. Un diablo. Un diablo. El diablo eres tú. Ya ni la haces, ¿eh? ¿A dónde vas? A ver qué pasó. ¡Me llévala! Oye, carnal. Carnal. Él no sabe lo que hace, carnal. Discúlpalo, ¿no? No, Tony. No, perdóname, pero ya no puedo darle más oportunidades, ese. Siempre llega tarde. No se aplica bien en la chamba. Y es un conflictivo. Es un vato loco ese, hijo. No, ya no. Oye, carnal, acuérdate en lo que dijimos, que lo íbamos a ayudar, que lo íbamos a sacar de donde nosotros estábamos. Pues sí, hijo, pero en 20 años que anduve yo de vago, nadie me puso una mano encima. Y ahora sí, ¿no? Ese vato loco. Es mi última palabra, Tony. Y si quieres, corrígelo tú, ese. ¿Hasta cuándo voy a estarte cuidando, Jimmy? ¿Hasta cuándo, carajo? ¿Por qué le pegaste al tipo ese? Pues mira, carnal, es que ese güey era uno de los diablos ese. Ah, sí, era uno de los diablos. Pues este taller tiene mucha gente de todos los barrios, carnal. Métete eso en la cabeza. Pues sí, carnal. Pero además es que él empezó primero, carnal. Él me pegó primero. Él me pegó primero, carnal. Pareces un niño malcriado. ¿Sabes de qué me dan ganas de patearte el cerebro? Es el único empleo que yo te he conseguido, carnal. Para que te portes chido. A ver, ¿qué vas a hacer ahorita que te desempleen? ¿Qué vas a hacer? Pues cualquier cosa, ese. Además, mejor que me corrieron, carnal. Porque ni me gustaba este mendigo trabajo, ese. ¿Y qué es lo que te tiene que pasar para que te des cuenta que las gangas no te dejan nada bueno, carnal? ¿Qué? Estás mal, carnal. Las gangas son mi familia, ese. Al igual que lo fueron para ti y para mi padre, carnal. Fueron, carnal. Y mi padre, tu padre, ya está muerto. ¿Eso es lo que quieres? Pues no creo, ese. Y además mejor me largo, carnal. Ya estoy harto de escuchar tus estupideces. No soy ninguna niña chiquita que se deje influenciar, ¿entiendes? Tu única familia, carnal. Nada más somos tu madre y yo. Carnal. ¡Quieto, mariquita! ¡Jálale, sí! ¿Por qué no le gritas a tu hermanita, la Tony, ese, para que te venga a defender, eh? Te aseguro que vas a tener hasta pesadillas, ese. Porque la próxima vez, te aseguro, ese, que no va a ser igual.
Te digo una cosa. Disfruta de tu juventud, ese. Porque puede ser muy corta, ¿eh? ¡Vámonos, esos! ¡Luego te guachamos, nena! ¿Qué pasó con las viejas, ese? Este vato, que no se aplica, ese. ¡Tú, ese! ¡Siempre nos estás fallando, loco! ¡Hey, Jimmy! ¿Qué te pasa, ese? ¿Qué no fuiste a jalear hoy, man? What's wrong with you, man? Nada, ese. Me toparon los diablos, carnal. ¿Cómo que te toparon los diablos, ese? ¿Qué hiciste? Talk to me, carnal. Talk to me. Nada, ese. Me toparon en la Walter, carnal. Me amenazaron, ese. Me apuntaron, carnal. ¡Fucking diablos, esos! ¡Vamos a darles al topón para... ¡Simón, ese! ¿Quién les manda? ¡Es que te vas! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Esos! Oye, men, ¿seguro que quedaste de verte aquí, homie? Seguro, loco. Dijeron que aquí iban a llegar, ese. ¿Sabes qué, ese? Si no llegan 5 minutos, nos vamos, ese. ¡Nos vamos! Ya está. Ahí están esos jotos, ese. ¿Ahora es cuando, men? You got it, Rose. Vete por ese lado, men. Y ustedes, Holmes, for this way, carnales. Come on, let's go. ¿Cómo está, señora? Bien, hija. Tony, tienes que ir a buscar a Jimmy. Mamá, ya lo busqué por todas partes y no lo encuentro. Además, él sabe que lo estoy buscando. La angustia la está matando. Ojalá que no se meta en problemas este canijo. Solo espero que pueda ir a nuestra boda. Y yo espero que no vaya a matar a alguien o que lo maten a él. ¡Vete, Jaina! ¡Te vas a divertir! ¡Róbete! ¡Róbete! ¡Cierra, loco!
¡Vámonos, ese! ¡Vámonos, ese! ¡Vámonos! Espero que tu novio, esa, te haya disfrutado igual que yo. Gracias, Luisa. Estuviste perfecta. Eres un amor. Hasta nunca. ¡Vámonos esos! Esos perros, men. Se fueron muy lejos, esos. Se fueron muy lejos, esos. No sé cómo, men. Tenemos que hacerlos escarmentar, esos. Necesitamos ese hierbero, men. ¿Cómo de lugar ese? Fájese. Esos fucking diablos tienen que pagar, ese. Solo es cuestión de conseguir dinero, ese. ¿Cómo vamos a conseguir el dinero, homie? ¿Cómo fucking diablos vamos a conseguir, men? Yo sé cómo podemos conseguir el dinero, ese. ¿Tú vas, ese? ¿A dónde? El viejo con el que trabaja. Guarda el dinero en una bolsita. Sin resguardo ni nada. ¿Cuánto crees que tiene el chatón mecánico ese, men? ¿Cuánto crees? Pues como unos 2 varos. El Jimmy tiene razón, ese. 2 varos, men. 2 fucking bolas, ese. Ok, esos. Let's go for this fucking feria. Right now, man! Right now, esos! ¡Go! Bueno, Pedro, pues yo creo que mañana ya vas a ver el Cadillac bien pintadito y arreglado del motor como tú lo querías.
Va a quedar bien chido. Ahí nos vemos. Está bien, Tony, está bien. Órale. Yo confío en ti, pero... ¿Qué sabes de tu canal? ¿Y por qué me preguntas eso? No, pues... Nada más por saber. Yo solamente he escuchado rumores, eso es todo lo que he escuchado. Estoy bien apenado por lo que pasó. Tú sabes, todo lo que vivimos juntos, todo lo que pasamos. Y pues es tu carnalito, ¿no? Cuando veas a tu carnal, dile que aquí tiene jale. Si él quiere, ¿no? ¿Sabes qué? Eres bien chido, carnal. Gracias. Ahora es cuando. ¡Sobre de él! ¡Sobre de él! ¡Puro azteca, eso es puro barrio! Mira, viene. ¿Qué onda, vatos? ¿Qué pasó ese? ¿Cómo estás? ¿Andan muy urgidos o qué? Está el güey donde tu fucking droga, man. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Te acuerdas de las armas esas que nos ofreciste ese? ¿Todavía las tienes? Sí, todavía las tengo. ¿Qué? No me digan que las quiere. ¡Simón ese! ¡Simón! ¿Qué? Oh, sí. ¡Hacemos business! Ya tienen el dinero. Show de lana, show de money, Jimmy. Simón ese. Aquí está la lana. All right. Los veo en media de su guarida. Ahora pues, vato. Ahí te guachamos, ese. Ahí te guachamos. ¡Venga, men! ¡Va la nuestra, loco! ¡Va la nuestra! ¡Se acaban los diablos, eso! ¡Se acaban los diablos, pronto! ¡Simón, ese Simón! ¡Let's do it! ¡Let's go, locos! ¡Let's go! ¡Puro azteca, esos! ¡Puro azteca!
favor. ¿Y Pedro cómo sigue? Pues el doctor me dijo que... porque sus heridas son considerables. Pero se va a poner bien. Ay, gracias a Dios. Y me dijo que nos fuéramos. Que no tenía casos que estuviéramos aquí toda la noche. Vamos a descansar. ¿Sabes qué? Tengo que encontrar al Jimmy. ¿Por qué? Porque él tuvo que ver en el... asalto de Pedro. ¡Él! ¿Pero tú cómo sabes? ¿Por qué no me lo dijo? Todavía... buena onda. Mi carnal... me dijo que sacara a Jimmy de esta basura. Ay, amor, pues... ojalá lo puedas lograr, la verdad. Ojalá que lo encuentre. Entonces que topo a mi carnal, esos. Y que le digo, ya no te metas en my life, ese, ¿cómo ves? Y que se calme el cuate, hijo. Ese es nuestro homie, ese. Vato loco forever, man. Ahí viene el llevero. ¿Listas para tronar? Ahora sí, ese. Por fin la revancha va a ser nuestra. Una cosa muy importante. Si la tía los agarra con esos juguetitos, más vale que no sepan cuál es su procedencia. En esto, hay gente muy pesada involucrada, que no les conviene que se sepa nada. ¿All right? ¿De qué dices, ese? ¿Pues qué crees que somos chivatones o qué? Además, no creo que nos vayan a agarrar. Ok. Que les aproveche. ¿Qué dice, yerbero? ¡Mi culmen! ¡Locos ese! ¿Pues qué? ¿Vamos a darle la torre a los diablos o qué? ¡Let's go, locos! ¡Simón es el loco! ¡Ahora sí, esos! ¡A lo que venimos! ¿Eres feliz? Soy la mujer más feliz del mundo, mi amor.
Tus papás no han llegado, no los veo. No, pero no han de tardar, no te preocupes. La que me preocupa es tu mamá, está un poco nerviosa y triste. Sí, yo sé. Es por Jimmy, ¿verdad, madre? No se preocupe. ¿Quieres entrar? ¿En dónde te has metido, carnal? ¿Qué has hecho? ¿Eh? Dime una cosa, ¿tuviste que ver algo con el asalto de Pedro? Dime, carnal. ¿Está muerto ese? No. No, pero ya está en su casa restableciéndose. Lo regué, carnal. Ahora me siento más solo que nunca, sí. Tenía razón. Yo debo estar con ustedes. Con mi familia. Claro. Yo soy tu hermano. Nosotros somos tu familia, carnal. Gracias por venir, carnal. ¿Por qué hasta hoy te apareces, mijo? Yo creo que mejor me voy. No, espérate. Dame un abrazo, mijo. Te quiero, mamá. Y yo a ti, hijo. No te vayas nunca, Jimmy. ¡Cuidado! Thank you.
puede ser. Entra, ahorita te alcanzo. Pero... Entra, por favor. Así, cabrón. Te vas a decir lo que sabes. ¿A qué viste? Mira, carnal. Yo lo único que sé es que fueron los diablos ese. ¿Los diablos? Ya deja de meterte con la pobre gente que vive aquí en el barrio, carnal. Ellos no tienen la culpa. Dime, ¿qué carajo viste? ¿Eh? ¿Quién fue? ¿Qué rampla? ¿De qué color? Mírese, yo lo único que sé es que fue una rampa vieja. ¿Ah, sí? Pues vamos a buscarla. Tony, ¿a dónde vas? Come on. Guacha, vato, guacha. Look at this, man. Real fierros. Real fierros, man. What do you think? I know this fucking shit, ese. ¿De dónde la sacaste? What the hell does it care, man? Por aquí, por allá, de cualquier lado, ¿qué más da? ¿Qué onda? ¿Cuál quieres? Me quedo con estas. ¡Ja, ja! Simón, ese, nosotros los cubrimos con los cuernos. ¡This is barrio, man! ¡This is barrio! ¡Ey, ey! Listen to me. Esta guerra no es de pandillas. Esta guerra es de familia. Entre este vato y yo nada más. Hazle como quieras, ese. Como quieras, hazle. Remember this, vato. Tarde o temprano, iremos a tumbar a los diablos. Se van a morir, ese. They are fucked, man. They are fucked. I don't care, cabrón. Por mí, hagan lo que quieran. Pero con nosotros no se metan. Vámonos. ¡Tú! Órale, carnal. Espero que la sepas usar. Simón. Y acuérdate de esto. Vamos solamente contra el que disparó. Nada más. ¿De acuerdo? Simón, carnal. Déjame hablar con este. Bien. Ya sabemos quién fue. ¿Y entonces por qué no le hablas a la policía? La policía sirve para un carajo. ¿Pero por qué tienes que ir tú? ¿Y qué? ¿Quieres que mande a Jimmy? Pero a Jimmy no le importa su vida. No le importa nada. No le importas tú. Tú eres mi marido. Tienes por quién vivir. Por favor, Jimmy, vive en la basura. No vayas. No vayas. Lo siento. No me digas que lo sientes. No vayas, no, te van a matar, por favor, no vayas. Siento. Que no, no vayas, por favor, entiende, no quiero que vayas. Quiero defender a mi hermano. No, por favor, Tony, no vayas. Mi hermano no es ninguna basura. Por favor, no vayas, Tony, te van a matar, no vayas. ¡Jimmy! Tony, no, por favor, te lo suplico, no. Él es mi hermano, tengo que defenderlo. ¡Pero como que no te vayas! ¡Tony, no vayas! Ahorita lo guachamos, esos. ¡Quietos, eh! ¡Vamos, doctor! ¡Tu voz! ¿Dónde está el racho?
¡No le he guachado, loco! ¿Cómo que no has guachado? ¡No está rancho! ¡La neta no le he guachado, ese! ¿Qué pasa, loco? ¡No está rancho! ¡Es una pizza, loco! Pero ni lo piensas, ni cuando lo quieres sacar. ¡Tri madre, hermano! Todo con la señora y ya estoy tirado. ¡Ese carnalito no se duerma! ¡Ya están las birrias, ese! ¿Cómo así? ¡Está muerto, ese! ¡Ahora sí se van a morir, loco! ¡Carnalito, por favor, no te mueras!